Muy buenas a todos. Bueno, una cosa a destacar antes de comenzar con el vídeo. La camiseta, bueno, es un regalo de Enrique Niji. Muchas gracias, por cierto. Y me la voy a poner para todos los vídeos que me sea posible, para darle un poco de personalidad al canal. Bueno, ahora sí empezamos con el vídeo. Puede que muchos recordéis, los que me seguís desde tiempos oscuros del canal, que mi primer vídeo fue cómo hacer un taser casero. Bueno, como es evidente, mis recursos y técnicas de trabajo han cambiado mucho desde aquello. Pues entonces, hoy, por el especial 400 suscriptores, que por cierto, perdón por haber tardado tanto en subirlo, es que me fui de viaje, voy a mostraros la evolución de mi primer vídeo. Bueno, pues lo primero que hice fue hacer un modelo 3D en Autodesk Fusion 360, que se alarga un poco. Bueno, no tiene mucha ciencia, es básicamente una cajita con una tapa para el generador de chispa, que por cierto utiliza el generador de chispa más potente que encontré. Bueno, es que el programa va con un poco de lag. Luego los agujeros para los clavos, que utilizaré como parte metálica. Recordad que en el otro vídeo, bueno, el primer vídeo fue con unos tornillos, que vale cualquier parte de metal alargada. Puedes hacerlo incluso con papel de aluminio. Bueno, se los hice en Tinkercad porque cuando hice esto todavía no estaba muy acostumbrado al programa este. Ahora me es muy sencillo. Bueno, después de imprimirlo todo, me puse a hacer las conexiones con el generador de chispa, que por cierto, este es potente, pero es un modelo antiguo. Ahora, esto no significa que no encontréis generadores de chispa ahora que sean potentes. De hecho, mi idea inicial era con otro, pero que por diversas cuestiones no lo puedo utilizar. Bueno, como iba diciendo, este es de un mechero antiguo, por eso es antiguo. Bueno, soldé los cables a los clavos, que por cierto, si veis tanto empalme es porque se me partían. Bueno, le puse una funda termorretráctil, los clavé bien, tuve que agrandar un poco el agujero, pero siempre hay que hacer el agujero un poco más pequeño, con la lija, con el taladro. Bueno, los conecté al generador de chispa, puse otra funda termorretráctil. Luego lo puse todo con silicona. Luego ya, posteriormente, con el zoom fuera, le coloqué la tapita. Y bueno, mirad. Uy, ahora bien cerrado. Mirad qué bien que queda. Y fijaos, es potente. A ver qué. Que quite un poco. Bueno, que aleje un poco. A ver. Vamos a comprobarlo en mi dedo, ¿eh? En mi dedo, esta zona va a hacer que me afecte el dedo. De hecho, ya le pongo fuera de cámara. No es peligroso, no os preocupéis, por muy potente que sea. A ver. No se ha visto nada. Un poco separado. Bueno, no sé si lo habéis notado, pero da un pequeño. Como un pequeño tic. Que personalmente yo no puedo fingir. A ver. No me sale tan rápido. Bueno, esto demuestra que funciona. Y la verdad, es muy curioso ver cómo afecta. Bueno. Si es que afecta. Bueno, es que estoy mirando atrás de la cámara y voy un poco incómodo, pero os puedo asegurar que probando fuera de cámara me ha dado un par de tics. Bueno, ahora mismo es que no lo noto tan potente, si os digo la verdad.
Bueno, ahí se ve un poco. A ver, que nos acerquemos más para ver la chispa. No sé si la habéis visto, así que más zoom. Ahí sí que la tenéis que haber visto. Yo la he visto a través de la cámara. Y ahora que ha enfocado mucho mejor. Bueno. También os digo que la potencia se va a ver afectada por lo bien hechas que estén las conexiones. Porque a ver, si las conexiones os han quedado mal, pues obviamente no va a funcionar bien. Bueno, aquí os doy otra forma para hacer lo primero que hicimos en el primer vídeo del canal. Esta vez con impresora 3D, que no tiene por qué ser la impresora 3D. Bueno, es una forma avanzada, así que sí necesitáis impresora 3D. Pero también podréis pasaros por el primer vídeo que creo que os lo habré dejado aquí arriba, al final del vídeo o abajo en la descripción. Vamos, arriba, lateral o abajo. Simplemente eso. Bueno, no hay nada más que decir. Espero que os haya gustado. Darle like, favoritos y suscribíos. Que estamos ya. Que estos 2 días que no he podido grabar, hemos subido bastante rápido. Y bueno, hasta la próxima. Adiós.